Hola a todos, bienvenidos. ¿Cuánto tiempo sin hacer un vídeo de los Sims, señores? Buah, hacía mucho que no entraba por los Sims, madre mía. Me han cambiado todo. A ver, ¿qué hay nuevo por aquí? Moschin, ¿qué es eso? Vida isleña, creo que ya lo estaba. ¿El reino de la magia? ¿En serio? ¡Buah! Yo lo quiero, me lo tengo que comprar, tiene que ser mío. Con lo super fan que soy yo de Harry Potter. Sí, como podéis apreciar, mi biblioteca o mis juegos son muy, muy pocas. Estos dos porque eran gratuitos. Y esto, expansiones regaladas por mi cumpleaños. Y ya está, no tengo nada más. Si comprara todos los que yo quiero, me arruinaría. En fin, a lo que íbamos. Os traigo un nuevo vídeo con nuevos mods. Y esta vez quería indagar en el mundo de Disney. Porque yo soy una super fan de Disney. Amante de Disney de toda la vida. He crecido con ello. Me he criado con películas Disney. Y no lo puedo evitar, oye. Eso ha quedado grabado en mí. Desde que era una niña pequeña. Y soy un amante de Disney. De los clásicos, obviamente. De los de hoy en día. Bueno, hay películas que sí que me gustan. La de Coco está bonita. Y alguna otra que está guay, y eso como Frozen, es bonito lo del amor de hermanas, pero vamos, que yo soy más de clásicos. Y os he traído unos cuantos mods, bueno, mentira, unos cuantos no, porque he comprobado que de todos los que me había bajado solo funcionan tres o cuatro. Me había bajado en un principio el de Pocahontas, que incluía ropa de todo, de día, de fiesta, de noche, de todo. O sea, todo lo que le puedes poner a un sim. Pero he comprobado que no me sale ni un solo vestido. Ni las joyas. O sea, en plan, estaba súper chulo. Porque en las fotos se veía que estaba Pocahontas con su peinado. El collar suyo clásico de Pocahontas, ese que tiene en la peli. Y quería usarlo, pero por alguna extraña razón, no sé por qué, el mod no se ha aplicado en el juego, así que lo he tenido que borrar. Y bye bye, Pocahontas. Otro que no funciona es el de Mulan. Me había bajado el vestido clásico suyo, el verde, el que lleva al... No, al principio de la peli no. Después en la peli el que lleva de vestirse normal ella y el vestido rojo, el que sí que lleva al principio de la peli cuando va a la casamentera. Pero tampoco funciona. Y me he dado cuenta de que eso debe de ser algún fallo del que subió los archivos. Porque cuando descomprimía el del vestido verde, me salía como al descomprimir se me ponía no sé qué, no sé cuánto, red dress, o sea, vestido rojo, y estaba descargado el verde, o sea que eso debe de ser algún fallo del archivo. Total, que tampoco se ve. Y el que sí que se han descargado son algunas camisetas que eran de pijama. Que eran de Disney, hay varias, ahora os las enseño. Lo que no me ha bajado son los pantalones, no sé por qué. No se ven. No, o sea, no los tengo en el menú de ropa, no salen. Solo salen las camisetas. Pero bueno, se pueden usar. Ah, por cierto, salen como camisetas normales, no salen como camisetas de pijama, pero bueno, da igual. Sudaderas de Disney, alguna trae también. Y dos camisetas, creo, del... No sé si lo habréis visto en Zara, las camisetas estas que salieron así en versión antigua de Pinocho, creo que eran, y de Dumbo, que estaba la camiseta así como envejecida. Y esas dos sí que se han bajado. Y es también... Ah, sí. El vestido de Bella,
Yo me he bajado una versión, hay dos versiones. Uno está en el que supuestamente se mueve al andar el vestido, ese no me lo he bajado y no lo he probado. De todas formas, en el link que os dejaré debajo de este vídeo encontraréis el que me he bajado yo, el normal, el que no se mueve al andar. Pero de todas formas es en la misma página en la que encontraréis el vestido del otro, el que se mueve al andar, por si lo queréis bajar y probarlo y tal. Y bueno, vamos a enseñaros. Otra cosa que creía que se había bajado, bueno, creía que se había bajado, no, en realidad sí que se ha bajado. Lo que pasa que yo me creía que era el vestido de Cenicienta. Pues DeRoy no, Benarla. resulta que es el fondo este, como veis, es el palacio de Cenicienta. Y yo creía que venía con el vestido, porque en la imagen en la que me bajé el Bungie. mod, sí que salía una. O sea, salía el fondo este y además salía una chica rubia, o sea, en plan Cenicienta, con el vestido de Cenicienta. Y digo, joder, esto será el vestido de Cenicienta. Pues Yapo no, me lo Argaba. bajé y no había vestido de Cenicienta. Así que, súper happy. Pero bueno, por lo menos tengo este fondo, que está guay. Veamos. Ah, sí, también tengo el vestido de la Reina Roja, que está chulo. Está bastante chulo, la verdad. Y os voy a caracterizar a esta para que se parezca un poco a la Reina Roja. De los ojos paso ya, si eso se retocan luego, ¿qué más da? Si es para enseñaros esto. A ver, vestidos largos. Bueno, da igual, a todos. ¿Dónde está Reina Roja? Aquí. Este es el vestido de la Reina Roja. La verdad es que está bastante currado y mola mucho. A mí la verdad es que me ha encantado. No es exactamente igual que el de la película, pero está muy guay. A mí me gusta. Este es uno de los mods que os incluyo en los links. Porque, sinceramente, ¿para qué os voy a poner los links de los mods que a mí no me han funcionado? Pues seguramente a vosotros tampoco os funcionen. Pero bueno, de todas formas están todos en la página esa que os pondré. Y eso ya lo decidís vosotros si los queréis poner, probar o no. Sudaderas, a ver. Bueno, os voy a enseñar también el vestido de Bella, ya que está aquí. Ya que estoy aquí, os enseño el vestido de Bella. Este es el vestido de Bella. La verdad es súper, súper igual. Me encanta. No pega con el Palacio de Cenicienta, pero bueno, oye, mira, ha ido a visitar a su colegui. Y vamos a hacer una Cenicienta. Ay, no, calla, Cenicienta no, es Bella. Bella tenía el pelo castaño, ¿verdad? Y aquí tenemos a Bella en el Palacio de Cenicienta. Me encanta este vestido, en serio, está súper chulo. Bueno, vamos con las camisetas. Primero, camisetas de las que supuestamente eran de pijama, pero no han acabado de pijama. No sé por qué se han puesto en este, en el de ropa de diario. Y esto. Tan, madre mía, hay un mogollón de ropa nueva. Hace 1000 años que no entro. Ah, bueno, no. Estos son los de Zara. Y estos de otro mod. Aquí. Estas son las que supuestamente eran de pija, pero han acabado aquí. De todas formas, como no está la parte de abajo. Da lo mismo, se puede usar de jersey, de manga larga.
Como podéis ver, el primero es de los 101 dálmatas. Dios, cómo me encanta esa película. Soy un amante de los animales, así que las películas de animales son mis favoritas. Mi clásico más adorado de Disney, con el que he llorado 500.000 veces cada vez que lo he visto. ¿Cómo pueden poner a un niño la muerte de una madre, de una cervatilla? Es trágico. Es muy trágico. Tenemos también el de La Bella y la Bestia. Que mirad, qué bonito. La verdad es que está muy bien. Me gusta. Lo que no me he fijado es si cambia el color. Así. Cada una tiene su color y su dibujo. También está esta, que es de Coco. Está graciosa. Me gusta esa peli, está bonita. Frozen, que está muy re explotado totalmente. Desde que salió la película, no han hecho más que sacar cosas de ellos. El libro de la selva, quien no se acuerda de Búscalo más, vital no más. Cómo me encantaba la vida que lleva Balú y la que propone. Oye, es que es una vida fantástica. Yo quiero ser un oso. La Bella y la Bestia. Ay, La Bella y la Bestia, no, perdón. La Dama y el Vagabundo. Aunque bueno, más o menos a la par de La Bella y la Bestia, ¿no? La Dama y el Vagabundo, una de mis películas favoritas también, al ser de animales. De hecho, no sé si lo sabéis, pero la película de La Dama y el Vagabundo está escrita y dirigida, bueno, dirigida supongo que sí, también. Por Walt Disney se basó en una idea de él, de una perrita que tenían, que era igual que Damita, que Damita es una Cocker Spaniel. Y de hecho a Walt Disney le encantaban esos perros y los perros en general y decidió que tenía que hacer una película de perros. Un dato que está curioso. ¿Qué más tenemos por aquí? La de Lilo y Stitch. ¡Qué mona, Lilo! El Rey León, de mis favoritas también. No la he visto veces ni nada, madre mía. Ahora, la mejor, la clásica, que conste. Que la que han sacado ahora he oído que no es muy buena y no se limita mucho a la original. La Sirenita. Esta no me suena de nada. ¡Oh, Dios! Pesadilla antes de Navidad. Me encanta esa película, me encanta Jack, me encanta Sally, me encanta todo de esa película. Tim Burton es un maestro. Soy una fanática de Tim Burton por si no lo habéis notado. Toy Story, que también son películas que están muy graciosas. Pixar siempre encuentra la gracia a todo y sus cortos son de los mejores, hay que admitirlo. Si no os habéis visto todos los cortos de Pixar, tenéis que verlos. Hay algunos que te partes el culo de risa. A ver, me he quedado aquí. Esta de Winnie the Pooh. Nunca he sido muy fan de Winnie the Pooh y creo que nunca me ha gustado. Y estos que no sé quiénes son. Vale. Luego están estas de Zara, que os he dicho que estaba en dos tipos. Esta de Disney, o sea, esta de Dumbo. Y esta de Pinocho. Ay, qué recuerdos me trae la película de Dumbo. La tenía tan revista que tenía. O sea, ¿os acordáis de los VHS? Pues yo la tenía en VHS y la tenía tan vista que cada vez que se iniciaba se veía ahí con manchas de esas negras que se veían antes las películas antiguas. La tenía muy explotada esa película. Ahora, también es muy triste y lloré bastante. Y otra de las camisas que son estilo sudadera, como podéis ver. Bueno,
Está con el pelo largo, no se le ve. Vale, vamos a cambiarle el pelo. ¿Veis? Tiene capucha y todo. Aquí está guay. Esta es de Blanca. Que si os digo la verdad, nunca he visto la película de Blancanieves. Y la verdad, nunca me ha gustado mucho Blancanieves. Pero bueno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué gracia, ¿verdad? La Cenicienta, que este vestido es el que me venía supuestamente con este fondo y no me ha venido. Estoy muy mosca con eso. Otra de The Lady and the Tramp. ¡Ay, qué bonita! La verdad es que está súper chula, oye. Me gusta. Ahí con sus corazoncitos lilas, fondo negro. Me mola, oye, yo la quiero para mí. 101 dálmatas, toda moteada. ¡Qué gracia! ¡Oh, yo me quiero comprar estas sudaderas para mí! La Bella y la Bestia, Aladín. Uy, mira, en las anteriores no había Aladín. La Sirenita, Pocachontas, The Lion King, otra vez Winnie the Pooh. ¡Anda, mira! Buscando a Nemo. El libro de la selva con mi querido Balú. Él sí que sabía disfrutar de la vida. Y de Lilo y Stitch, como podéis ver, muy hawaiana. a ver, ¿qué más había? Creo que esto era todo, chicos. Porque como lo demás no me ha dejado bajarlo, pues no hay nada más que enseñar. Seguiré indagando a ver si encuentro más cosas de Disney, porque me encantan las cosas de Disney, como ya os he comentado. Y nada, pues esto es todo. Buscaré gafas o yo que sé, zapatos, pantalones, algo que sea guay de Disney, mochilas. Seguro que encuentro algún bolso o algo. De hecho, tengo un bolso por ahí. ¿Dónde están? De zapatos estaría guay si se hubieran bajado por lo menos los de Cenicienta. Pero como podéis comprobar, no hay nada. Bueno, pues nada. ¿Veis? Este bolso de aquí, por ejemplo, está guay. Pero si me lo pudiera bajar alguno de Disney. Este está muy chulo, la verdad. Ni me acordaba de que tenía esto. En fin, eso. Que seguiré buscando cosas de Disney. O de cualquier otro tipo. Subiré próximo vídeo con más cosas de Disney. Porque esto se me ha quedado corto. No sé si a vosotros os ha parecido poco lo que os he enseñado. A mí sí. Y de hecho me quedé con ganas de el vestido de Cenicienta y el de la ropa de Mulan, porque Mulan es de mis pelis favoritas de Disney. Aunque después de todas las favoritas que he dicho, estoy segura de que comprendéis y habéis entendido de que soy una super fan de Disney, porque todas las pelis de Disney son mis favoritas. Bueno, pues nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que me deis un like si así ha sido. Y, ostras, tú, me encantan estos pantalones. Bueno, sí, que me enrollo más que una persiana, madre mía. Nada, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy, nos veremos en el próximo vídeo y a ver si encuentro más cosas de Disney. ¡Hasta la próxima!